Poshima? Babua. He. Oh, it's in quill. Wosa himo for shisaka. I'm Shima. Raxo Banarla. Close to Hibane, Happyam Evanage. The truth! Juma! Drixie Shivo! Fibanubu, Fibanubu. Ah! Oh, Kimba. Boopaborka. Oh, Kanaya. Oh. Prezu. Oh, Vadish, Vadish, Vadish. With Seppa. Hola a todos Simmers y bienvenidos un día más a The Big Sister Challenge. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy 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 bien. Os voy a dejar el videito anterior por ahí encimita por si no lo habéis visto. Y bueno, ¿habéis visto cómo ha crecido Denan? Ahora os lo enseño. Qué guapo que es, a quién se parece, todo, 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 ahora lo vemos. Pero, pues habéis visto que la abuela de Denan algo le ha hecho a él. ¿Qué será? ¿Qué misterio habrá? No lo sé. Si pensamos un poco, yo creo que ya se sabe por dónde van los tiros, ¿no? Porque al fin y al cabo lo hizo para protegerle. Acordémonos de esa frase, ¿vale? O sea, ella hizo algo pues para protegerle a él. Bien, ¿qué pasa? Están durmiendo tan tranquilos, son las 2 de la mañana de un lunes, no van a ir a clase porque es el día del libro, así que tranquilidad. Yo lo dejé otra vez en un sábado, pero lo que hice la machínima y bla 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 se me hizo domingo. ¿Y qué pasa? Bien, pues que el domingo, que es hoy, que era ayer, perdón, Denan quería pescar. Así que pues yo le he dicho que pescara, ¿eh? Entonces han pescado los dos, han pescado, ¿eh? Él ha pescado menos, obviamente, pero él quería pescar. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo podemos ver, porque él salió con el rasgo de fan del aire libre. Yo le di al azar, como hago siempre, y el primer rasgo que salió es fan del aire libre. Y lo pensé y dije, lo voy a cambiar, y yo quería ponerle activo, porque siempre está correteando, ¿vale? Porque me lo habéis puesto incluso en el anterior capítulo. Me encanta cómo corretea Denan y a mí también. Y siempre en algún capítulo correteaba, ¿vale? Y es uno de los pocos sims que a mí me corretean, porque de normal los sims que yo tengo no corretean. Pero él sí, entonces yo quería ponerle activo, pero me salió fan del aire libre y dije, bueno, también me vale, ¿vale? Entonces pues lo dejé así. Él tiene mucha seguridad y es un bebé aventajado, ¿vale? Pues aquí, esto mirad cómo lo tiene, o sea, me quedé flipando con la forja como lo tiene, no sé, flipo. Bien, aquí lo que tiene, pues es lo que ya tenía y los regalos que le hizo Asia. Asia le hizo dos regalos, el que le está regalando primeramente, ¿vale? Es el violín, no la bici, ¿vale? Es el violín, la bici se la dio Asia aquí fuera, que es lo que visteis al final, ¿vale? Pues bueno, él tiene sus cositas aquí. Y pues ya estaría. De relaciones, pues a ver, vamos a ser realistas entre tú y yo. Con Asia obviamente se lleva súper bien, con la gatita también, con Denan también, pero él realmente no sabe lo que hizo su abuela, vayamos a decir, ¿vale? Entonces, como nadie se lo ha explicado, porque
¿Qué le vas a decir a un niño de 3, 4 años? Oye, mira que tu abuela está matando un montón de gente y entonces... no, ¿sabes? Mamá se tuvo que ir. No, él no sabe por qué Hope se fue. Él sabe que Hope está ayudando a la gente, pero no sabe hasta qué punto él se fue, ¿vale? Hasta que Asia no le cuente todo, no sabe nada. E igualmente, él a Asia no le ha contado que vino la abuela. O sea, Asia no sabe nada. No sé si se lo dirá en algún momento. ¿Qué opináis vosotros? ¿Que se lo debemos de decir? Si no, decidme, ¿vale? Y pues bueno, pues aquí está la abuela de él, ¿vale? Danila. Y pues nada, él, pues, con la madre también se iba muy bien. Y ya estaría, ¿vale? Este es el niño que conoció, Hiroshi. La hermana, Liri tiene una hermana. Un hermano es. Un hermano. Creo que tiene un hermano. Que es de la edad de él, pero bueno, él sí va a ir a clase, ¿vale? Él sí va a ir a clase de clase. Y bueno, las habilidades las tiene tal que así: la creatividad al 3, la inteligencia al 5, la motricidad y la relación social al 3. La carisma, pues no ha empezado bien. Y la pesca al 2, porque os digo que le salió aquí ir a pescar. ¿Por qué? Porque tiene el rasgo del aire libre, ¿vale? Y tú, hija de mi vida y de mi corazón, está ahí aquí. Hemos cambiado un poquito la casa, ¿eh? Como ya Denan creció, hemos cambiado un poquito la casa. Mar no nos la va a dar otra vez. O sea, ya Mar nos la dio entre comillas, ¿vale? O sea, Mar nos dio lo que es la caravana esta, ¿vale? Entonces, pues nosotros la tenemos que ir haciendo a nuestro gusto, digamos, ¿vale? Entonces, pues mira, le he puesto las fotitos, las fotos que se sacó aquí con Cuarzo. Esto es de la cita de ella y Cuarzo. Y a Denan, pues le he puesto las cositas de pequeño, ¿vale? Esta foto a mí me encanta. Vale, entonces pues le he puesto esto. Y la cama de él pues es la misma de infante, pero pudieron hacer ahí un apaño, ¿vale? ¿Qué hago? No le puedo comprar una pedazo cama nueva, ¿vale? Porque no tendría sentido. Y si veis que tenemos menos simoleones es porque pudimos pedir comida para la nevera. ¿Os acordáis que no me dejaba en los anteriores capítulos y quité lo de propiedad privada en los rasgos del solar? Y vino y ya lo volví a poner, ¿vale? Para que lo sepáis. Y pues nada, ya estaría. ¿Esto qué es? Vale, pues ya estaría. Más o menos está todo. Son las 5:30 de la mañana. Asia no se ha convertido en lobo. Me he dado cuenta cada 2x3 de darle a lo de aullido solemne para que no le suba esto, para que no esté en peligro, más que nada, ¿vale? Porque sabéis que si se convirtiese en un lobo, quizás tendríamos el riesgo de que la mataran. Y no tengo yo muchas ganas de que pase eso, ¿vale? Y bueno, pues son las 5, 6 menos 10 de la mañana ya. Yo creo, Asia, que es hora de levantarte. Porque hoy va a ser un día... ¿qué quieres? A ver, cuéntame. ¿Charlar? Charlar, ¿vale? Con Strong no, porque Strong es joven adulta, ¿vale? Date una ducha, canta un poco en la ducha, venga. Y si es que es el día del libro, os lo conté antes, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer en el día del libro? Bueno, os lo cuento por aquí. Aquí lo veis, día del libro. Contar historias, dar flores, espíritu artístico y musical, jardinería y pensar propósitos. Eso es lo único que tendríamos que hacer en el día del libro, ¿vale? Yo qué sé, ¿te podrías hacer un café? Es que no sé, hija, qué hacer. Cógete sobras, anda. Claro. Y Denan, pues es que de aquí no se ve bien, pero ahora cuando se despierte, lo veis, ¿vale? Me habéis dicho en el anterior episodio. Tengo ganas de ver a quién se parece a Denan. Quiero que Denan ayude a la jardinería. No, Denan es todo lo contrario. De verdad, o sea, Denan lo que es la jardinería no le gusta. Me digo que está fan del aire libre, no le gusta. Es más, aquí en lo del día del libro no lo veis, pero veis algo ahí que pone... Y si os fijáis justo aquí, pone pasa, vale. Pues pasa de lo de la jardinería. O sea, este niño es fan del aire libre, pero lo de la jardinería no le gusta. No me expliquéis el motivo, ¿vale? Porque lo intenté poner aquí a que hablara con las plantas, ¿vale? Olvidaos, o sea, no le gusta. No sé muy bien el motivo, pero no le gusta. Yo no voy a obligar al niño a hacer cosas que no le gusta, ¿vale? Eso es lo primero. Y tú ven aquí, coséchame todo. Y vamos a quitar hierbajos, por favor, que tú sí lo tienes que hacer, aunque no te guste, que a ella sí... ¿Ha traído a Segismundo hasta aquí? Aunque a ella sí le gusta, ¿vale? Vale, sí.
Y ya estaría. Pues voy a esperar que Denon se despierte para que lo veáis, ¿vale? Miradlo, aquí está. A ver. A ver. Se parece al padre, pero tiene rasgos de Asia. De Asia no, de Hope, perdón. Se parece al padre, a Denon, ¿vale? O sea, si os enseño ahora mismo al padre, es igual que el padre. Le he puesto el mismo peinado que el padre porque es el que le pegaba. La cara, o sea, el tono de piel es del padre. Los ojos son del padre. Todo es del padre, ¿vale? Pero también veo un poco a Hope, ¿vale? No la veo tanto como tal, pero veo algo a Hope, ¿vale? Pero se parece muchísimo más al padre, ¿vale? Se parece más a Denon. ¿Qué vas a hacer, cariño? Cuéntame. Charlar. Sí, eso sí es verdad. Todo el tiempo va detrás de Asia a hablar con Asia. Todo el tiempo. No me expliquéis el motivo, pero está continuamente hablando con Asia, ¿eh? Que por mí, mejor. Si esto que quiere está en el exterior. Mirad, preguntar qué ocurre. Están todo el día hablando, ¿vale? Que eso, queráis o no, pues está bien, porque tienen una relación de hermanos fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Usa, date una duchita, cariño de mi vida, de mi corazón. Tu hermana no terminó de comer, así que te lo comes tú. ¿Qué? Que nos vamos a ir a vender todo esto. Mira las cejis aquí, ven aquí, habla con las cejis. ¿Qué vas a hacer? Elógialo. Claro, acaricia. Venga. Ay, mi madre, qué susto me he pegado. Claro, me da de pie, perdón. No me acordaba. Bueno, y después de eso te cepilla los dientes. Están aquí hablando ellos mientras él limpia los platos. Vale, no he hecho caca las cejis, así que nos vamos a desplazar. Sinceramente, no os voy a mentir que no tengo ni idea dónde desplazarnos, pero nos vamos a desplazar con Dena. Miradlos, que son iguales. Es que son iguales, ¿eh? O sea, real que son iguales. Pero bueno, son las 9 y media de la mañana. ¿Dónde podemos ir? Podemos ir al parque del otro día. Porque al bar este no. Aquí también hay otro parque. Después estaría la biblioteca, que es como el ayuntamiento. Y bueno, vamos a ir aquí para que lo veáis. El Bubble Tea and Clothing Store ese. Al Tutité, vaya, de toda la vida. Vamos para que lo veáis. Acabamos de llegar. Es de la galería también, ¿vale? Mirad, está súper guapo. O sea, a mí me encantó cuando lo vi. Dije, este se queda aquí conmigo. Y bueno, pues aquí está la tienda. Y aquí está para beber, vaya. ¿Vale? ¿Tú qué vas a hacer? Cuéntame. No. Ven, échale la bronca. ¿Podrías echarle la bronca, por favor? A mí esto, no. Crianza, no hay camas para dormir. Ah, vale. No, no, sí está bien. 70 simoleones. ¿Cómo le digo yo que pare de hacer esto? Mezquina. No. No puedo enseñarle nada porque no sabe, ¿no? Denan. Es que, Elena, es que no. ¿Qué hago? ¿Cómo le doy yo? No hay camas. Pillería, no. Acciones. Trucos, no. Amistosa. Quejas. Quéjate. Quéjate de que debe de parar. Díselo porque, Elena, ay, Dios mío. ¿Qué estropicio es este? Limpia. 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 Podríamos crear sobre los modelitos. Obtén información. Ah, mira. Busca, crea modelos, no sé qué, no sé cuánto. Vale, vamos a hacer algo. Vamos a crear un modelito. Para, Asia, porque te están viendo todos que eres una loba. Para. Denan, ¿qué haces? ¿Sigues haciendo un estropicio? Ah, no. Vale, ya lo has limpiado. Es que ya me voy a enfadar yo contigo, ¿eh? Pero si aquí tienes donde jugar. Juega. Pisotear en plan juguetón una plataforma de chorros. Esto lo vas a tener jodido. Vamos a ponerle este. Ahora, el de motricidad. Jugar en una estructura de trepar estando vacilón. Estás vacilón. Perfecto. Venga.
Ah, no, que gente, claro. Crear un modelito. Dale. Venga, vamos a crear un modelito, ¿no? A ver qué pasa. El problema es que no te deja usar lo que tú quieras. O sea, no te deja usar CC. Me da rabia, ¿sabéis? Porque yo sería feliz con CC haciendo este modelito, ¿vale? Esto creo que es lo mejor que yo puedo hacer sin... sin CC. No me pidáis más, porque ya, yo más yo ya no puedo dar. Esto en blanco quizás no se le ve, ni siquiera se le ve. Me va a costar a mí dinero hacerlo, madre mía. Vale. Oye, está guapo, ¿eh? No me digáis que no. Ponle estilo tu nombre, tu estilo. Aire libre. coste total 115. Sí. A ver, a mí me ha costado 115. Yo ahora... ¿Acaban de llegarme las facturas otra vez? Porque ahora me llegaron 1176. ¡Joder! Perdón por la palabra, pero es que me acabo de quedar flipando. El modelito total que está aquí. Regalar no. Vender. Vender. Véndelo. Introducir precio. Si me costó 115, pues necesito... Pues lo voy a poner a 750 simoleones. ¿Qué queréis que haga yo? A lo mejor es demasiado, pero... A lo mejor alguien lo compra, ¿eh? Y ya desde que alguien me lo compre, yo ya sería la mujer más feliz de este mundo mundial, ¿sabéis? Entonces, pues por mí... ¿Dónde estás? ¿Se ha cumplido? Vale. Ya se cumplirá. En algún momento. Tranquilo. La voy a poner a vender el pescado, pues que consiguió el otro día, ¿vale? No, 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 ven aquí, hazte cargo. ¡Hala! Ven aquí, chica. No me gusta nada esta zona para hacer esto porque como que no funciona bien, ¿vale? Pero porque está constantemente gente entrando y saliendo. Pero claro, necesito dinero. Deja de hablar con la gente. Necesito dinero para poder pagar las facturas, porque si no me quitan todo y yo no tengo ganas de que me quiten nada, ¿vale? No puedes hablar con nadie. Así, lo puedes llegar a comprender tú. Practicar mecanografía. Charlar con Amelie. No puedes charlar con nadie que no sea un niño. Por favor, Denan. Mira, excava. Haz algo, que te gusta a ti el aire libre. Venga, ahí hay uno. Por aquí sé que hay más. No me acuerdo dónde, pero sé que por aquí hay más, ¿eh? Desfile de moda, con ganas de lucir tu estilo sublime, gánate el aplauso de montones de fans de las tendencias del desfile de moda Tutité. 24. No hables con nadie, gracias. ¿Cómo hago eso? Vale, ya he acabado. Despejar superficie, venga. Despejar superficie, gracias. Tienes hambre, pero no quiero que comas. Ven. Roba. Beber. No le pidas nada. Esta era. Sí, él está cogiendo todo lo que puede. Él está cogiendo todo lo que puede. ¡Mira tu amiga Lirie! ¡Qué bueno! Un montón de gente hay aquí ahora. ¿Quién te llama a ti, Dena? ¿Quieres sentirte tan feliz como yo? Querer es poder. Dona un ciboleón. Dena lo haría, sinceramente. Cuéntame una historia. Y tú eres adolescente. Presentación respetuosa. Ella se vuelve loca y yo no lo entiendo. ¿Podríamos hablar todos con todos, por favor? Gracias. No. Vale. Oye, tranquilos. ¿Qué tal? Tú eres una hechicera también. Ay, Dios mío, ¿qué le he dado? Presentación jovial, ah, vale, no pasa nada. Tú eres adolescente también. ¿Dónde vais? ¿Podéis hablar? Yo lo que he hecho para saber quiénes son los hechiceros, les he puesto a todos las orejas para arriba, para que todos podamos diferenciar los que son hechiceros y no. ¿Vale? Para tú y yo, pues saberlo mejor. A no ser que el juego genere otros hechiceros, que obviamente pues, lo genera y no lo genera con las orejas en punta, ¿vale? Te vas.
No, no te vas. ¿Podemos hablar, chiquis? Amistosa. Proponer. Kai, no, 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 déjame en paz. ¿Quieres hablar con ella? Yo, entusiasmate por los gatos. Venga. Charlar con amiga del alma. Sí, es que ella es su mejor amiga. No sabe nada, entre comillas. Porque no, pero es como su mejor amiga, ¿vale? Y la madre de ella era como la mejor amiga de Hope también. Entonces, pues... Denan, ¿qué pasa? ¿Dónde andas? A ver... Está jugando. Dejemos lo que juegue. ¿Y esto? ¿No lo puedes tirar? Despedirse. Ah, se va. Pues dile adiós, que le vaya muy bien. ¿Qué te pasa a ti? No, no, no. Cuéntale una historia graciosa. Claro, hay que pensar propósitos. Te vas a despedir también, vale. Dar flores. Espíritu artístico y musical. Podemos ir a cantar. Ah, al bar. Vale, perfecto. Festival de las trastadas y las carcajadas. No puedo ir tan lejos. Vale. Acordémonos de eso, porfas. Que a mí se me despista. ¿Dónde estás? Ay, mi madre. ¡Chacho! ¿Dónde te has venido tú? A excavar aquí. A ver, ¿qué has conseguido? Cuéntame. Extraer fósil. Muy bien. Mira todo lo que he conseguido ya. Jugar bajo la lluvia. ¿Qué, mi vida? A ver. Él corretea así, ¿eh? Él sigue correteando, en verdad, en el fondo, fondo, fondo. Vámonos al bar. Son las 5:30. Creo que es buena hora. Mira, aquí está Mar. Mira, mira, aquí está Mar, cliente. Vámonos. Devorar salchicha rebozada. ¿Dónde está la salchicha? Cuéntame, ¿dónde está la salchicha? ¿Dónde hay una salchicha que yo hago que tú te la comas, hija de mi vida? Aquí hay un montón de vasos que podríamos beberlos, claramente. Yo no veo la salchicha por ningún lado. Vamos a desplazarnos. Desplazarnos con... bueno, podemos invitar a Quartz. Bueno, podemos invitar al club directamente, ¿no? Este es mi club. Y a mi hermano lo traigo yo. ¿Vale? Tranquilidad. Y nos venimos aquí, ¿no? Al bar. Nina quiere comprar tu aire libre en Trendy. Si se da la venta, busca el artículo en inventario y envíalo a su nuevo hogar definitivo. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a hacernos ricas. Vamos a hacernos ricas. Oye, no se me había ocurrido esto de vender cosas por ahí, pero bueno. ¡Qué guay! Vamos, lo vamos a vender ya de ya, ¿no? ¿Puedo hacerlo ya? Ya acabáis de ver todo lo del club. Ya no hay... ¿Cómo se dice? Misterio. A ver... ¡Ay, no lo puedo! ¿Por qué? Porque es desde mi casa. La votación está cerrada. Ahorro de energía, eso lo quito yo. Tranquilidad. Están todos vestidos iguales porque Joana las viste. Si yo los he visto todos iguales. Denan... No, 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 ven aquí, mi amor, que ya eres adulto. Que sí, que ya eres grande. Que ya eres súper grande. Mira, vas a hacer un pipi. Vas a comer algo. No puedes comer, vale. Porque no hay vendedor. Dios mío, de verdad, qué rabia me da a mí todo esto. De verdad. ¿Por qué no hay nadie aquí nunca? Contratar. Atender mostrador, pero ¿qué me da esto? Si yo lo atiendo. No, es que lo voy a dar a atender porque yo quiero saber qué es esto. Ah, vale, pero no me puedo pedir yo nada. Vale. No, no, o sea, era para saber yo. ¿Entendéis? Sí, yo sé que te mueres de hambre. Contratar, vendedor. No, esperad, ¿dónde estamos? Aquí no hay nada para yo comprar. Sí, aquí, seguro que aquí. Aquí. Nos tengo que ir hasta aquí. No pasa nada, ¿tú eres? Juventud. Pedir comida. Salchicha rebozada. Charlar, sí. ¿Tú tienes hambre? Sí. Ven aquí, tú pides comida también. Una pizza de queso. Venga. Claro, y yo me quedo aquí viendo el panorama. ¿Qué os parece? Venga. Ella quiere hablar con Cuarzo, así que voy a ir y le voy a decir...
amistosa, hablar. ¿Qué pasa? Que tenemos que, en el día del libro, hay que dar flores. Estas dos están ligando, ¿eh? Ya les estoy viendo yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hay un oso? A ver. ¿Qué tal? Cuéntame. Estás tenso. No pasa nada, yo estoy bien. Claro. Te tengo que dar una flor, así que te voy a regalar, hacer el regalo de la festividad del día del libro. Te voy a regalar una flor, si es que tengo alguna flor, que creo que tengo bastantes. Una rosa es demasiado, quizás una hierba. Un crisantemo. Venga. Un crisantemo. ¿Qué vas a hacer con tu hermano? Charlar. ¿Tú tienes más hambre? No. Venga. Claro. Sí. Te ha gustado. No es romántico, ¿eh? No hice nada romántico. Para que lo sepáis. Para que después no me digáis. Charlar con cuarzo. Vale, él quiere dar flores. Cariño, ¿no hay nadie con quien dar flores? Contar historias, pensar propósitos. Ven, ponte un propósito, chiqui. Ponerse un propósito. Mejora una habilidad. Ay, está haciendo algo romántico. Ser blanco de coqueteo. No sé, a mí al final este me va a gustar y todo. Hablar. Sí, vamos a hablar. Simplemente vamos a hablar. Me gusta. Porque en el fondo me gusta Cuarzo ahora, pero claro. Es que yo veo que a ella le salen un montón de sentimientos y a él no. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, si yo me vengo aquí, son todos de Asia para Cuarzo. De Cuarzo a Asia, no hay ninguno. Y me da rabia, ¿sabéis? Porque yo qué sé, a mí me gusta que tengan los dos sentimientos. Preguntar. Engatusar. Poner ojitos lobunos. Voy a poner los ojitos lobunos. Eso es romántico, pero voy a hacer una cosa nada más. Fue rápido, ¿veis? Fue algo muy rápido. Deja a la señora, que vas a pedir comida, ¿no? Propósito cumplido. Ah, me ha asustado, ¿eh? En el fondo me ha asustado. ¿Podemos cantar un dúo, una balada con Cuarzo? Tú. Tienes un poquito de sueño. Puede... No, 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 no. Entusiasmarse por el aire libre, ven. Tú. Presentación respetuosa. Amistoso. Pensamientos, no. Intereses. Entusiasmarse por el aire libre. ¿Cómo hago eso, gente? ¿Cómo lo hago? No me sale la opción. Así que, pues nada. Claro. A cantar. Le gustan los videojuegos y el violín. Vale, podemos practicar canto. A ver si nos dan dinero. Son las 12, ya deberíamos irnos a... ¿Puedes hablar con ella? Hablar. ¿Y así se va? ¿Y así se va? Vale, y ahora puedes tú practicar canto. ¿Puedes practicar canto? No. Asia está pilladísima por Megumi. Por Megumi. Si ni siquiera han hablado. Oye, si a ti te gusta Megumi. ¿Te gusta el canto? Sí. Cantar canciones. Eso está bugueado. Están como cantándolo las dos, ¿eh? Me voy a ir para mi casa ya. Estáis todos súper cansados. Me voy a ir porque están todos demasiado cansados. Finalizar reunión. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. ¿Qué quieres hacer con ella? Despedirse. Sí, se van así porque se van por la playa. Ya me di cuenta yo el otro día. Mirad. ¿Veis? Ella se va por aquí. Él no. Él es más inteligente y él se va por ahí. ¿Lo veis? Pero ella se va por el agua. Porque ella es así, ¿eh? Acabamos de llegar, así se está congelando, es normal.
Porque a ella solo se le ocurre hacer eso, cambiar de atuendo, ponte el de frío, por favor, Asia, que te vas a morir y no tenemos ganas de que te mueras. Y vamos a ver si ahora sí podemos enviar esto. Enviar a persona compradora. Vamos. Y tendríamos para pagar las facturas, ¿no? 1400. El excelente sentido de la moda demostrado por Asia le ha hecho ganar 12 seguidores. Recuerda que cuanto más seguidores se tienen, más fácil resulta vender. Nivel 3 en la habilidad de emprendimiento. Bueno, pues ya tenemos para pagar las facturas. De nuevo, ¿sabéis? Nuestros objetivos es pagar las facturas. Y tú, ponle esto a tu hermano aquí, que ya me se me había olvidado que esto era de él también. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Al borde de un ataque de nervios, por sufrir un cambio repentino de humor, tanto estrés va a derivar en un ataque de histeria. No. Licantropía. Aullido solemne. No sé cómo está esto, pero vale. Y creo que es hora de usar, date una ducha y a dormir. Y tú, mi amor, ¿os podéis sacar una foto juntos? No. Vale. Mira, mira, está dándole un... Claro. Y tú, si te duermes directamente, va a ser mucho mejor, claro. Que me acabo de dar cuenta yo. Él no puede coger, vale. No puede coger el correo, no. Vale, puedes dormir. Pues nada, Asia, ven, no, 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 ven, ¿qué te pasa? Más fuerza por romper algo sin querer, no pasa nada. Coge correo, pero esto es de tu hermano. Vale, que es lo que le han regalado por el cumpleaños, ¿os acordáis? Vale, tienes un poco de hambre. No te preocupes por el hambre, mi vida, porque poción de salud, bébetela y a dormir. Eso le sube el hambre, ¿vale? Completo. Y esto le voy a ayudar yo a recogerlo porque ya me estoy viendo yo. Vale, él está más o menos. Más o menos que está él. Claro que sí, mi amor. ¿Nos vamos contigo o qué? Son las 7, tienes que ir a clase ya. Dena, es tu primer día de clase y vas a llegar tarde. No sé. ¿Te podemos ver todos para despedir el capítulo, por favor? Sí. Ahí, ahí estaría. Venga, anda. Miradlo a él, qué guapo que es, por favor. Claro. Pues nada. Espero que os haya gustado, que si es así por favor no te olvides de darle botoncito de me gusta, déjame abajo en los comentarios cositas que podemos hacer, ya veis cómo es Dena. Si os habéis fijado en todo, sabéis qué es lo que ha hecho la abuela, que podéis dejarlo en los comentarios por si hay alguien que no se ha dado cuenta, pues nosotros estamos ahí para decir lo que ha hecho. Y pues nada, yo qué sé qué deciros. Hemos pagado las facturas de nuevo. Y nada, poco a poco van saliendo ellos, muy poquito a poco, ¿vale? Como he dicho. Y nada, ya veremos si hay que ayudar a alguien más en el próximo episodio o qué hay que hacer, ¿vale? Así que tranquilidad, que poco a poco vamos haciendo cositas, ¿vale? Pero creo que este episodio era obvio que era para Denan, ¿eh? Así que nada, os quiero muchísimo y hasta mañana. ¡Mua!